Luego otra cosa que sonó, la verdad es que bastante rara, pero también interesante de comentar ayer en el chiringuito, y aunque lo creáis o no venía de petón, es que él asocia el futuro de Vinicius Jr. al de Carlo Ancelotti, es decir, que lo que sea que pase con Carlo Ancelotti, probablemente Vinicius Jr. le vaya a seguir, lo cual llamó la atención de mucha gente teniendo en cuenta que dirías, pero bueno, ¿cómo? ¿Por qué Vinicius Jr. va a abandonar el Real Madrid siendo que Ancelotti se vaya? Porque lógicamente en algún punto o en algún momento Ancelotti tiene que marcharse o tendrá que marcharse, entiendo yo. Bueno, pues efectivamente esto lo comentó Petón y quería precisamente compartirlo con vosotros porque me pareció un punto interesante a tener en cuenta. Escuchad. La sensación que dan algunas ocasiones en la relación cada vez más cercana de Ancelotti con Vinicius, y tiene su punto de lógica, es que se juntan dos cosas: es su rincón de confianza, su jugador preferido, y parece y da la sensación también de que sus destinos pueden estar vinculados. Es decir, el futuro de Ancelotti puede estar en Brasil y el jugador emblema de Brasil es Vinicius, que es su ojito derecho. O sea, que se dan todas las circunstancias. Okay, es muy fuerte lo que ¿Tú dices, crees que piensa en Petón. eso, Petón, en Es muy serio? fuerte lo que dices, No, 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 no. Petón, Ah, vale. insinúas que Ancelotti está peloteando a Vinicius para que le lleve a No, Brasil? digo que es. Digo Oye, no que. te, perdóname, No, ¿eh? digo que es su rincón de confianza. El que le ¿Ese resuelve es los el partidos, futbolista? es que es el que le resuelve los partidos. No tengo No, no, ninguna no, pero duda. no, Petón va más allá. No tengo ninguna duda. No, lo que digo es que sus El futuro destinos. estará ligado. Sus destinos están ligados. Y si él se fuera a cualquier equipo de Europa, intentaría que Vinicius se fuera con él. Estoy seguro. ¿Y si Hay Vinicius? entrenadores que tienen Si Vinicius se va de Madrid, predilecciones. se va a Arabia. Es lo que, No. no sé quién lo ha. Me parece que lo has comentado tú Interesante. antes. Rubén Amorín. Correcto. Dice que no va a hacer ningún tipo de atraco al Sporting de Portugal. Y yo os digo que quedan 2 meses para que Gyökeres se vaya al Manchester Al United con Manchester él. Es su vínculo. Y allá donde vaya se lo llevará. Hostia, pues la verdad es que nunca lo había pensado así, pero yo jamás me imaginaría un jugador poniendo, por así decirlo, su futuro, o anteponiendo su futuro, o mejor dicho, anteponiendo el futuro del entrenador al de su propio futuro, y menos a un Vinicius Junior, que lógicamente está llamado a triunfar en el Real Madrid. Honestamente, me parece, o me parecería demasiado desacertado y me sorprendería muchísimo, pero qué cosas peores han visto en el fútbol. No sé, ¿vosotros qué opináis? ¿Que efectivamente podría irse a Brasil? ¿O se estaría granjeando la posibilidad de llegar a Brasil? No lo sé. Ancelotti, digo, de la mano de Vinicius, no lo sé.